El Banco de México pone en circulación el billete de 1,000 pesos con nuevo diseño, en el que se plasma el proceso histórico de la Revolución Mexicana. Y el jaguar en el ecosistema de selvas húmedas, de la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Conoce sus novedosos elementos de seguridad. Denominación multicolor. Mueve ligeramente el billete y observa cómo cambia de color morado a color verde. Y en su interior verás numerales 1,000. Hilo dinámico. Los elementos dentro de la banda morada tienen movimiento. Marca de agua. El retrato de Francisco y Madero y el número 1,000 se ven a contraluz. Folio de tamaño creciente. Relieves sensibles al tacto. En el texto Banco de México, la imagen de los próceres, 1,000 pesos, entre otros. Cédulas de identificación en el anverso y reverso. Y la fluorescencia en el reverso que hace resaltar algunas tintas bajo la luz negra. Billete de 1,000 pesos con nuevo diseño, impreso en papel algodón que rinde homenaje a nuestra identidad histórica y patrimonio natural. Revisar es efectivo. Banco de México. La nueva familia de billetes, emitida por el Banco de México, rinde homenaje a los procesos históricos que han consolidado nuestra nación, que nos dan identidad y son motivo de orgullo y unión entre los mexicanos. El nuevo diseño del billete de 100 pesos representa el periodo de la colonia, época de numerosas expresiones artísticas en las bellas artes. En ese momento en nuestro país, surge una de las máximas exponentes de la literatura novohispana de todos los tiempos, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana, quien nació un 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, Estado de México, es sin duda una de las personalidades mexicanas que más ha aportado a la riqueza de la literatura en el idioma español. La décima musa, como también se le conoce, escribió muchos de sus trabajos literarios durante su estadía en el convento de San Jerónimo. Esta joya arquitectónica se encuentra en el centro de la Ciudad de México y fue testigo de la evolución literaria de Sor Juana, convirtiéndose en el lugar más importante en su vida como monja de la Orden Jerónima. Este recinto llegó a ser uno de los conventos más grandes de México. Con el paso del tiempo, se le dieron diferentes giros, hasta que en los años 70 tuvo una profunda transformación. Y ahora es reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un monumento de interés histórico que actualmente alberga un espacio dedicado al conocimiento. La Universidad del Claustro de Sor Juana. En este lugar, en un nicho en el soto coro, fueron colocados los restos de Sor Juana. Y desde ahí, ella custodia su propia alma mater. La genialidad de Sor Juana Inés de la Cruz sigue vigente hasta nuestros días y seguirá siendo fuente de inspiración y orgullo. Sor Juana nos ha acompañado a lo largo del tiempo en diferentes billetes y monedas que ha emitido el Banco de México y donde se ha plasmado la importancia de su legado. Banco de México.